Although he scored his first EuroLeague points as a teenager, perhaps the most surprising thing about 21-year-old Willy Hernan Gomez's status as Real Madrid's youngest big man is how long it took him to decide on a basketball career. Despite the fact that both of his parents were pros, Hernan Gomez didn't pursue basketball seriously until about 6 years ago. Desde pequeños, pues nuestros padres siempre han querido que nos divirtiésemos jugando al deporte que queríamos y bueno, pues empecé con el fútbol y bueno, empecé a crecer un verano mucho, veía que era muy grande para jugar al fútbol y empecé a jugar al baloncesto pues con 15 años más o menos. After he saw the light, however, his commitment to basketball was complete. El primer día que empecé en un club a jugar baloncesto, que fue Las Rozas, en el equipo de mi pueblo, pues me encantó el deporte, sobre todo pues como es un deporte en equipo, que sé que hay que tener los valores de sacrificio, de esfuerzo, de humildad. Once decided, Hernan Gomez quickly joined his family's basketball tradition. His father, Guillermo, had played one of his 10 pro seasons with Real Madrid, while his mother, Bonnie Guerre, was a European champion with the Spanish women's national team in 1993, the summer before Willy was born. He was not the only inheritor of their success, however. His brother Guancho and sister Andrea soon came along, and like Willy, both have already played on Spanish national teams too. Mis padres han sido los dos jugadores de baloncesto. Mis hermanos y yo jugamos a baloncesto, entonces podemos decir que bueno, tenemos baloncesto en los genes, en la sangre, y bueno, somos una familia que nos gusta muchísimo el baloncesto. By age 18, just a few years after committing to basketball, Hernan Gomez was making his EuroLeague debut for Madrid and scoring his first points in the competition. Están muy, muy orgullosos, están muy felices y sobre todo, como te he dicho, ellos quieren lo mejor para, no solo para mí, sino para sus dos hijos más que tienen. Y siempre han procurado pues, que siempre nunca nos falte nada, que siempre nos falte, que nunca, como te he dicho, nos falte nada y siempre nos aconsejen, nos cuiden y bueno, somos una familia que estamos muy unida, que nos apoyamos unos a otros y creo que es muy importante pues, para poder jugar baloncesto y para poder seguir creciendo. A year younger than Willy, his brother Guancho is already a pro too, and something of a rival now that he's playing for Madrid's other big pro club, Estudiantes. Mi hermano Juancho y yo hemos estado muy unidos desde pequeños, los dos jugábamos al fútbol, los dos empezamos juntos a jugar al baloncesto y bueno, empezamos también los dos en el Real Madrid categorías inferiores. Y es verdad que los dos hemos hablado muchos, muchos días, la familia, que sería un sueño poder jugar juntos. Pero bueno, yo ahora estoy en el Real Madrid, él tiene su carrera, acaba de empezar y ojalá en un futuro podamos jugar juntos. After 2 years on loan, including solid production in the Euro Cup last season with Baloncesto Sevilla, Hernan Gomez has returned to Real Madrid and quickly made his mark as an exciting contributor off the bench, with highs of 13 points and 8 rebounds in one top 16 game. Ha estado 2 años en Sevilla, creo que han sido muy buenos, donde he crecido como jugador, como persona. Y creo que hay muchas horas de trabajo y bueno, creo que ahora es un momento muy bueno pues para poder tener la oportunidad de volver a estar en el Real Madrid, el mejor club de Europa, donde ha ganado todos los títulos posibles y bueno, pues para mí es una oportunidad, es un reto, es una nueva etapa y me encantaría pues seguir aprendiendo, seguir ayudando al equipo y sobre todo pues volver a intentar conseguir todos los títulos posibles. What is sure is that Hernan Gomez will have a lot of expert support every step of the way from his entire family. Tengo una suerte de tener unos padres que han sido jugadores, que saben por las etapas que tenemos que pasar los jugadores y bueno, estoy muy agradecido porque me dan muchísimos consejos. En el balonmundo de baloncesto también me dan consejos muy buenos. Tanto ellos como yo somos los más críticos, queremos lo mejor y bueno, estoy muy agradecido pues, porque mis padres me ayudan no solo en el mundo de baloncesto, sino un poco en todo y siempre me aconsejan lo mejor.